Dar la pelea a los delincuentes que han afectado últimamente a una tranquila villa de la comuna, donde sus habitantes detuvieron incluso a una pareja de ladrones que había robado un bolso a un estudiante universitario. Un hecho que dicen se repite casi todos los días. Todos los días robando los bolsos. Todos los días. Golpiza y un buen reto recibieron estos dos delincuentes en Macul. Como dicen sus apresores, ya están cansados y aburridos de ver cómo grupos de ladrones atacan a transeúntes, automovilistas, vecinos y estudiantes universitarios. Precisamente este video captado el martes registra la detención tras una persecución de varias cuadras de dos jóvenes que habían robado el bolso de un alumno del campus San Joaquín de la Universidad Católica. Viene dos jóvenes corriendo y detrás de él viene un tercero con un bat de béisbol persiguiéndolo. El joven que venía persiguiéndolos venía de terno y corbata. Y me dijo, ayúdame. Minutos antes, a ese joven le habían robado un bolso. Claudio Norambuena y otros vecinos se unieron en la persecución de los delincuentes que al verse acorralados se rindieron. Todo en la Villa Santa Elena, a simple vista un apacible y acogedor barrio de Macul. Aquí, bueno, los autos, bueno, ¿para qué te digo? No podéis dejar nada. Todos los días. Me roban el auto a mí también, me pusieron una pistola, en la cabeza. ¿No? ¿Puedo correr un poco más? Aquí los pilló, ¿eh? ¿Aquí? Este cabro se nota que ya les había pegado algunos golpes. Se tiraron al suelo, el segundo quiso seguir arrancando hacia Vicuña Maquena, pero otro vecino salió y lo capturó. Los vecinos estaban preparados, han aprendido a enfrentar a los ladrones que comenzaron a actuar en esta villa de Macul, por donde transitan muchos estudiantes universitarios. Uno tiene dos opciones, o sigue sintiéndose desamparado, o en cierto sentido toma el problema en las mismas manos. Los dos jóvenes se fueron arrestados finalmente por carabineros. Esta vez la víctima fue un universitario, pero aquí nadie se salva. Se entraron por la parte de arriba de la campana. El martes fue a nosotros, el miércoles a la botillería y el jueves a otro local que hay aquí atrás en las mismas condiciones por la misma parte. Estamos tremendamente impresionados por lo que está pasando en esta comunidad. Me atrevo a decirte los últimos 5 o 6 meses en que ha habido un incremento muy significativo de todo tipo de delito. Las razones de ese negativo cambio en el barrio se deberían a que la Villa Santa Elena se encuentra justo entre una cárcel, el Campus San Joaquín, un mall, el Metro Pedreros y el Estadio Monumental. La cantidad de carabineros al parecer sería insuficiente. Carabineros no se fabrican. Viene una nueva generación, de una nueva promoción y estamos a la puerta pidiendo que no aumenten evidentemente la dotación. Carabineros no entregó su impresión sobre este hecho puntual ni tampoco sobre el escenario que los vecinos viven y que han decidido enfrentar sea como sea.